Vale, mirad, chicos, caminante. Ay, ¿qué estoy haciendo? Madre de Dios, lo que estoy liando aquí. A ver. Canción caminante, para mí la peor canción que he hecho, con mucha diferencia. Bueno, tampoco es que las otras sean la gran cosa, pero para mí esta es la peor. Y nada orgulloso, la verdad. Vamos a verla. Reacciona a mi propia canción. Me avergüenza incluso esta, ¿eh? Están todas borradas de mi canal, por cierto. Bueno, borradas no. Me da cringe incluso esta, pero vaya a ser duro, crítico, que de los errores se aprende. Y a verla. Para mí lo peor es cómo se escucha el micro, es terrible. Antes no tenía este, tenía otro bastante peor. Yo creo que ahora si grabara no se escucharía tan mal, pero es que lo de este micro es denunciable incluso. No me gusta para nada. Para que te caigas, es para que caigas dormido. El viento es que es mala de cojones esta. La verdad es que de las otras, salvo algo. O sea, de mis otras canciones, de la primera, salvo un par de cosas. La de Eterno, que estoy ahí en mi piragüita. De Dulce Sueño, salvo un par más de cosas. De la última, yo he subido en total 4, ahora que me fijo. Y la última, que es esta también. Ahora la voy a poner. Incluso tiene videoclip, que es la única canción que tiene videoclip, que me lo hizo mi amigo Mark. Es un buen videoclip, en realidad. Yo soy como prácticamente un palo actuando, pero bueno, esto con la práctica se mejora. Y de esa también salvo un par de cosas, pero de esta me cuesta salvar nada. Es bastante, bastante lamentable. Carpe diem, que la tengo por aquí. Podemos verla también. Me avergüenza casi más el videoclip en algunos momentos que la canción en sí. Pero por mi, digamos, mi performance. Porque es verdad que soy tirando a malo, ¿no? Para actuar, tal vez. Me creía que era más bueno, la verdad. Yo cuando... Lo típico que ves un videoclip y dices, buah, yo lo hago mejor, 100%. Pero es verdad que cuando estás ahí... No sé por qué iba sin camiseta. Tampoco estaba tan fuerte en esta época, ¿no? Para ponerme ahí sin camiseta. Estaba bien. Pero este anterior verano estaba bastante mejor, que aquí. Estoy sequillo, tío. La verdad es que probablemente me cundiría más haberla hecho con camiseta, tío. Y además como que es one shot, ¿no? One shot en el sentido de que es como del tirón. Aunque hay algún corte, como por ejemplo aquí, en lo que, bueno, lo que está viendo ahora, es como del tirón grabado. Entonces, claro, voy andando y no sé muy bien qué hacer con las manos, entonces voy haciendo como así, todo el rato. Claro, lo que queda guay es hacer diferentes cosas. Bueno, esta es mi canción, aquí al final creo que me tiro al agua o algo así. ¡Sí! Bien, vale, estas serían mis canciones, ¿no? Pues creo que este año van a salir cosillas nuevas. Os quiero enseñar algo, chicos. Os quiero enseñar algo. Creo que se puede enseñar mi Google Drive. Voy a revisarlo porque a ver, es verdad que a veces pues se te cuela, ¿no? Algo. Probablemente sí lo puedo enseñar. Mi Google Drive. Voy a poner documentos. Vale. Vale, esto es algo que no he enseñado nunca en directo y que es interesante. Aquí tengo varias letras subidas, ¿vale? De temática de tus canciones. Buena pregunta. Yo creo que no tengo ni idea. No sé. Lo que se me ocurre cuando escribo es que ahora ya hace bastante que no hago ninguna canción. Vale, esta creo que fue mi primer intento de canción que escribí algo. Y el segundo intento fue la primera canción que subí. Exactamente, que es esta.
Lo que pasa de aquí es que no me apunté qué base tenía, entonces pues no lo sé. Aquí, por ejemplo, usé esta. Vale, voy a hacer un ejercicio de improvisación absoluta porque hace años, literalmente, que no canto esto. Voy a hacer un ejercicio de improvisación intentando cantar. ¿Era esta o esta? Esta. Intentando cantar lo que en su día escribí, sin saber. Solo, hay la, solo está la letra, evidentemente, entonces no sé con qué entonación ni con qué nada escribí esto. Encima lo escribí con mayúsculas, que no se puede ser más asqueroso, tío, que escribir una letra con mayúsculas. Vale, vamos a probarlo, a ver. Vamos a intentar cantarla, va. ¿Qué esperaban ya de mí? Si me sale todo mal, en el cuello ya sentí que empezaba a quemar. Poco a poco resistí, juro que intenté aguantar. Se apoderó de mí, solo pensaba en saltar. Para el puente me dirigí, me convencían sin pensar que es el viaje sin el fin, que es vivir sin amar. Rara esta, tío, es que no acabo de ver, o sea, si no salieron a la luz es porque no me convencieron al final. Obviamente, pues son malas. Partiendo de la base que las que salieron ya son malas, las que no salieron son muy malas. Y ahora intentando improvisarlas, es verdad que es complicado. Esta fue una de las canciones que nunca vieron la luz de las que escribí en su día. Vamos a ver la siguiente. Esta la tengo grabada. Ojo a lo que voy a decir. Esta la tengo grabada. Incluso producida, digamos masterizada, por un amigo mío que ha estudiado producción musical y me hizo el gran favor de arreglármela un poquito con su sabiduría y partiendo de la base que se había grabado con un micro bastante malo y hizo un trabajo bastante decente con lo que tenía. Pero la podríamos escuchar también, quizá hoy no, porque no sé muy bien dónde está, la tengo por algún sitio. Pero un día de esto lo vamos a reaccionar a la grabación que tengo, porque esta, yo creo que no es mala incluso esta canción, ¿eh? Pero bueno. Siguiente canción, a ver. Vale, vamos a intentarlo, chicos. Dámelo, 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 dámelo. Que no puedo vivir sin él, como un diabético masoca sin su caramelo con sabor a miel. Es ese perfume de Chanel, dámelo, 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 dámelo. Que no puedo vivir sin el tacto de tu fina piel. Y ya te vas tan rápido y sin pálpito. Las agujas del reloj van a 100. Ey, dámelo, 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 dámelo. Basta ya, ya estoy harto. Yo ya no quiero volver. Pero llega un punto que mi inspiración se acaba, entonces suele ser al minuto y algo, y acabar las canciones me cuesta, porque ya me tengo que poner otro día, ya no, quizá no estoy en el mood de cuando escribí esa canción. Y claro, pues lo que me pasa es eso, que la mayoría de canciones llegan al minuto y algo y se acaban, porque se acaba mi inspiración y no considero que esa canción valga tanto la pena como para ponerme otra vez, otro día diferente, a continuarla. Así que por eso son canciones que se quedan en el tintero. Esta me acuerdo, más o menos, es una base de Mac Miller. Bueno, no es de Mac Miller, pero parece que se han inspirado un poco en su estilo. Vale, creo que era algo así como llego tarde a esta fiesta de mierda. Encima no conozco la gente. Y los que conozco me caen mal. Se supone que hay que socializar, hacer amigos, todo eso que dicen que tienes que hacer, y en verdad no vale para nada. Yo los empiezo a saludar y me pongo a pensar, si me caen tan mal, ¿para qué lo intentas?
por suerte, seguirles el rollo es algo que no me cuesta. Y me pongo a mirar caras falsas detrás. Aquí no quiero estar, ya vienen a molestar. Miro el móvil para disimular, pero nadie contesta. Pues me toca hablar con este bobo, no sé qué me va a contar. De cualquier modo, me dice que con las tías muy bien. De cerebro en tuyo, qué mal. No sé qué pasa hoy, si recuerdo esos días, disfrutando de ciertas compañías. Todo era diferente, había otra intención, otra filosofía. Íbamos sin crisis, flipando con Tintín, soñando con piscis, saltando en piscinas. Era otra filosofía, zapatos sin blin blin, estando bien sin ti, tonterías que recordamos como cosas míticas. Eso era otra filosofía, no me siento parte de este mundo aparte, solo quiero acostarme, poner un punto y final. Esta no me disgusta, ¿eh? Me gusta. La temática es... yo creo que chula, la base me gusta bastante. Esta podría mirar, de acabarla. No me disgusta. No me disgusta, ¿no? Así que bueno, esta sería otra de mis canciones que de momento no han visto la luz. Esto que esta ya la subí, es una de mis canciones. Lloviendo. Interesante. Vale. Está yo lloviendo en la calle. Mi pupila mira al cielo. Mi amiga Sole no quiere ir al cole. Ya es invierno. Quizás sea el momento de dar un paseo. Pero lento, pepe, pepe, pero lento. A mí no me des la razón. Pídeme perdón por hacerme perder un poquito de mi tiempo. Quien avisa no es traidor, antes a premisa lo soy yo. Sin que te des cuenta ya he hecho el movimiento, sigiloso pero brusco, y busco a alguien que siga la profecía o lo que decía esa arpía. Para mí que tan solo enloquecía, y es que tal vez había otra intención en su planteamiento. Guau, esta sí que no me acuerdo de nada. A ver cómo era. Esta creo que también la tenía grabada y editada, tío, y no la llegué a subir. Ay, vale, vamos a intentar, a ver. Ey, ey, ey. Lo siento, yo me la aspiro. Si disparo headshot, no falló el tiro. Fuego surge de mi pilot, como ruge la ansia de ese zafiro. Tu cucurucho se ha derretido, será de sabor de la oportunidad de ser mi amigo. No quieras tenerme como enemigo, AXLL de elegido. Vamos, bajamos tres marchas por el momento. Si tú te marchas, yo parto el tiempo. Ilesos cuerpos, los quito por cierto. Y esos cuernos, bonito ornamento. Guau, esta estaba guapa en verdad, tío. Esta está bien guapa, A ver, no me acuerdo. Voy a cantarla como me salga, ya está. Pero es verdad que tenía una manera y no me acuerdo, tío. Me jode, lo tenía que haber guardado de alguna manera en un audio, tío. Hoy no apetece hacer nada, aquí estoy en mi cama, no me he quitado ni el pijama. Ya sé, eso mañana. Yo. Hoy no apetece hacer nada, aquí estoy en mi cama, no me he quitado ni el pijama. Ya sé, eso mañana. Eso mañana. Soy mi ídolo, me haré con un título o con 5, bro, y si no cobro me recupero. Siempre he sido traslúcido, en cambio mis visiones son a color. ¡Qué pereza! ¿Y tú a quién le rezas? Mi almohada es mi religión. Estará como más boom bap, más calle, ¿no? Un poco más hip hopera. Hip hop. Hip. Lo tengo. A ver si me acuerdo, va. Yo. Yo. Fácil ando,
contra esta lucha. Ella me ve con mi capucha y se queda fascinando. Tú, un random, que se cree Rambo. Ten fe en el cambio, ten fe en el cambio. Mis voces te las conoces, pa' que lo goce Fernando. Y el que me esté escuchando, viajando por la street. Vas de fit, fito y fiti pa'l disco aún me queda algo. Dorado y blanco, eres esa luz del señor. Leyendo Shakespeare sentado en un banco. Espera que... ¿Cuándo empiezo entonces? Es antes. Me fié de ti. Me sabe mal decirte que no confío ni en mi sombra. Empezando por ahí. Te diré que te gires, que ya mires en tu cabeza. Vale, vale, vale. Ahora entiendo. Y yo estaría con las cañas meta pescar en esa isla. Con las cañas. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que todos somos pescadores por vivir en una isla? Este comentario un poco racista incluso, ¿eh? Uruguayo. Con las cañas meta. Esto está mal escrito además, ¿eh? Compañero. Decirte que no confío ni en mi sombra. Empezando... Por ahí te diré que te gires, que ya mires en tu cabeza, que a veces son los mismos los que se ríen que los que comen en tu mesa. Joder, pues que ya no puedo más. Malarda esta, es infumable, sinceramente. Encima es sad. Aire libre, pero en Uruguay no hay aire libre, ¿no? Es todo ciudad, todo Uruguay es ciudad. ¿Y no tenéis mar en Uruguay o qué? A ver, estás tonto. Tío, si tú estás en Uruguay, por ejemplo, tú estás aquí, en Tacuarembó, por ejemplo. Tú estás hospedado en el Hotel Carlos de Mamadel. Tú coges. Estás aquí. Tú coges. Cercano. No sé qué significa cercano. De aquí. ¿Cómo llegar? Lo pones aquí y te vas desde el Hotel Gardel hasta... Esto es un lago de mierda, probablemente. Un asqueroso lago que para nadar aquí ya haces un poco más. Y te vas al mar. Tú coges y te vas a la barra de Chuti. Simplemente tú vives aquí en el Hotel Gardel, que estás hospedado. Coges, nada, un cochecito. Nada. Seis horitas... Seis horitas por aquí, por la carretera agradable, además, que parece una... Puedes parar a mirar las huellas de un dinosaurio, por ejemplo. ¡Qué flipados estáis en Paraguay! Que os creéis que hay dinosaurios, también te digo, ¿eh? Que pensáis que en todo el mundo no hay nada de dinosaurios y en vuestro país de mierda hay un sitio donde hay huellas de dinosaurios. O sea, estáis flipadísimos, también te digo, ¿eh, compañero? Pasas por Ancina, te vas de puta madre por aquí, por el poblado de Misilvido. Pasas por aquí, si quieres puedes coger incluso otra ruta, mucho más larga, pero otra rutilla. Vas por el pueblo del 33. ¿33? ¿Cómo? Luego bajas por aquí y Barra de Chuti. Tiras la caña después de 6 horas de puta madre en el coche, tiras la caña y pescas. ¿Pero qué problema hay? Es que de verdad, todos... Es que sois unos comodones. Yo es que no lo entiendo. En San José vives. 10 minutos caminando tengo un río. ¿Para qué quieres un río? Vete al agua, que el agua del río está sucia. Vete al mar, compañero. En San José. Pues mira, de San José al mar hay aproximadamente... 2 horas y media, es que estás al lado además del agua, tío. 2 horas y media, te los haces tú en un rato mirándome a mí de fondo, tío. Vas a Barra del Chuy, caña tirada, recojo un par de sargos, la cojo y pescado. O sea, no, es que de verdad, sois unos comodones, pero de cojones, vamos. Es que de estos paraguayos, tío, Santa Lucía. Bueno, Santa Lucía ya no sé dónde está. Por aquí estará Santa Lucía, por aquí.
De verdad, tío, sois unos comodones, pero de cojones, sí.